Tengo los míos hablando italiano de lunes a viernes, solo comen pasta. Tengo a mi gente diciéndome basta, modo Shinobi y no es rocanata. Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para reaccionar a esto de Lali, que dice: Lali recorre Argentina con su disciplina tour, que es el que está dando, así que vamos a ver qué tal está. El placer de recibir a las mujeres más hermosas y talentosas de Argentina aquí en la pantalla de Billboard. Sí, estoy hablando de vos, de la... Lali, qué lindo, ¿no? Este Disciplina Tour, ¿cómo estás? Qué lindo verte después de tanto tiempo. Qué copado reencontrarnos en Billboard. En Córdoba nos encontramos por hacer el Disciplina Tour. Muy contenta, ya hemos recorrido varias ciudades. Córdoba no iba a faltar, como en cualquier tour nos falta Córdoba. Mañana Rosario, así que recontenta. Hace mucho que no hacía esto, como 3 años que no tocaba. Increíble, y volviste con todo, ¿no? Luna Park, Mendoza, Chile, Santa Fe, y esto continúa. Encima es como empezamos a leer las fechas y parece prácticamente que estamos hablando de, no sé, del país entero. Es muy bueno, es gran parte del país. Uno siempre tiene ese sueño, ¿no? Como de ir a cada rinconcito, no siempre se puede. Pero bueno, hacemos gran parte del país, visitamos a nuestros vecinos, nos vamos a Chile, como decías, a Lima, Perú, nos vamos a Montevideo, después cruzamos ya el charco a España, Israel, así que sí, feliz. Hace rato que no hacía show. Bueno, este tour creo que el nombre lo explica todo, porque tiene que ver con mucha disciplina, no parás. Estás con la voz rompiéndola toda, es increíble, o sea que tenés las semanas muy ajetreadas, pero entre medio metés ensayo, entre medio también seguramente canciones nuevas, hay un montón de cosas que estás trabajando, más hacer el tour. La pregunta es si duermo o no, la respuesta es no, pero un poco a nivel conceptual, para mí el chiste de este show es que es pura disciplina, es dinámico, tiene todo esto tan coreográfico y tan power hacia el frente y a la vez un poco la analogía con la indisciplina, ¿no? Con lo que no es disciplinado, con lo que es libre y no tiene forma y un poco como ese juego es lo que define este tour, me parece. De repente me acuerdo la primera portada tuya de Billboard, estabas haciendo de monja y bueno, fue un destape un poco también la tapa. Literal, estaba en bolas la tapa. No, pero fue muy icónico ese momento para mí dentro de mi camino artístico y para quienes me seguían como fans y para la industria, digamos, esa etapa marcó, para mí fue un hito dentro de mi camino musical. La recuerdo con mucho cariño, ahora conocemos otra, también te la tiro, Billboard. Pero es un gran momento. Te lo mereces con la música, o sea que indudablemente va a suceder. Sí, aparte están acá acompañando, o sea, valoro mucho todo lo que sucede. Valoro mucho estar en el top 10 de Billboard, de aquí de Argentina, con una canción nueva. Todas estas canciones me están dando muchas satisfacciones. Lo que me sorprende, porque uno labura para lograr lo más que se pueda con lo que está haciendo, pero bueno, es una apuesta, ¿no? Este sonido de disciplina en adelante, todas las canciones que he sacado proponen algo, considero, un poco distinto, y que pasen cosas con estas canciones, que N5 esté ocupando un lugar entre lo más emergente de este momento, es muy emocionante para mí. Bueno, y tenemos muchas más canciones. Hace poco nombraste también los premios de Billboard. Sí. Pensando en voz alta, ¿crees que algunas de estas canciones puedan llegar también a llevarte a Las Vegas o a Miami, a los premios? Ojalá, te digo, necesito un viajecito a Las Vegas, estaría bueno. Me encantaría. Uno, o sea, la verdad es que no, y esto te lo digo en serio, me conoces un poco, sabes que te lo digo de corazón, nunca hice las cosas pensando en ese tipo de resultados. Si llegan los premios o nominaciones o lo que sea, siempre es lo más lindo que te puede pasar y uno siente como una gran satisfacción de que las cosas tengan un resultado tangible, que sea un premio de la gente o de una entidad musical como es Billboard. Pero bueno, no hago las cosas pensando en eso. Ahora me preguntás y te digo, sería muy bonito también pegarnos un viajecito y sobre todo disfrutar de ese gran evento que son los premios Billboard. Ojalá suceda, veremos si alguna de estas canciones tiene lugar ahí. ¿Qué música escuchás? ¿Qué sucede? ¿Qué te hacen escuchar ellos también, ¿no? Porque está bien, no es el tipo, el principado de Lali que se escucha solo. ¿Te imaginas que es la suicidación? No. O sea, solamente. La suicidación. No, de hecho es muy gracioso porque a veces pongo mi cosa en aleatorio. Estamos acá laburando, me están maquillando o algo y tengo mi música en aleatorio y aparezco yo. Bueno, mi disco me los bajo. Digo, no, quiero... no me escucho tanto si estoy sola, no, me da un poco de pudor, pero aparece el aleatorio y voy rápido y lo cambio, me da pudor, boludo, escucharme a mí misma. Me mata. No, hace un rato apareció 100 grados y fue como, la saco. Yo soy, mira, muy, no sé si llamativamente, pero soy muy variada, pero muy. Yo puedo escuchar un tango de Julio Sosa Real. O la otra vez estábamos escuchando Canción Desesperada de Nelly Omar, de pronto, corte A, pongo lo último de Dillom,
y me copa. Tengo plata pelotuda, me encanta esa. Y de pronto corte A, soy muy de la música electrónica, me gustan mucho los DJs y los mashups y las reversiones de las canciones. Entonces voy siempre ahí como encontrando cositas nuevas. Capaz no escucho, escucho lo que está ahora trending, de colegas, de gente de la música más urbana, argentinos ni hablar, que ahora hay muchos artistas que están uno y esas canciones me las conozco, me las sé, los escucho, los sigo. Pero después yo soy muy retro, ¿viste? Yo, mi banda favorita es Queen, me sé toda la discografía de Madonna, las divas pop de los 90s, sé Cher. Yo soy muy de una música que me interpela a mí especialmente. Y que algo de ese gusto musical pude poner dentro de mis canciones nuevas. Digo, canciones como Diva tienen un poco esa búsqueda en su arreglo musical y en su letra y hace esos guiños. O la música electrónica, que de ahí me nace a mí hacer canciones como Disciplina o como Tú, claro. Entonces yo escucho esa música, pero bueno, en general soy absolutamente abierta a todo. Escucho cosas nuevas, viejas, no tengo ningún tipo de... cosas nuevas todo el día. Siempre descubro algún artista nuevo, lo muestro. Bueno, Luna Park, Movistar Arena y así todos los shows y espectáculos increíbles que estás dando por cada provincia. ¿Podemos pensar en Lali en un estadio de fútbol? Eso es un loco. Sí, pero mira, la gente que está del otro lado... Podríamos pensar... Soñemos, no, y también te digo, soñemos. A ver, a mí la gente me regaló estos dos Luna Parks agotados, cosa que no esperaba, que se agoten en media hora el primero y no sé qué el segundo. Sacamos el Movistar, yo dije, bueno, chill, un Movistar, son 16 lucas de gente más o menos, y dije, bueno, tranquilo. Al toque, a la hora y pico, no había más. Y yo digo, pero no entiendo lo que está pasando. No había otra fecha para agregar cerquita, entonces me quedé con uno sold out. Y estoy viendo, viste, que más regalarle y que me regale Buenos Aires, porque me está regalando estos tres shows tan grandes. Pero bueno, yo siento que en un tiempo podemos imaginar semejante cosa como un estadio. No lo veo lejos, es un trabajo de todos los días. No es solo soñarlo, es laburarlo. Sí. Vos lo sabes, es laburarlo un montón. Y también creo que lo que guía principalmente el camino hacia un estadio de fútbol con tanta gente presente... Es la música la que decide que eso suceda. O sea, no estamos por despedir, pero le podemos contar a la gente del otro lado. Próxima canción a estrenar, nombre, sí. Fecha. No sé, te tiro el nombre cualquiera, ¿no? Sí. ¿Me la juego? Vamos, es re primicia. ¿Esto cuando sale? se lo voy a regalar a mis amigos de Billboard. Sí. La próxima canción se llama Dos son tres. Dos son tres. Dos es tres. ¿Esto por qué? 2S3 y sale muy pronto. Exacto, eso iba a decir yo, o sea, esto es de cuando salió N5, pero igual, Lali sí. Últimamente ha estado sacando mucha música. Y la que falta, creo yo. Esperemos que sí. Pero nada, está buena. Y sí, ha sido todos sus shows. De hecho, cuando salió 2 son 3, también anunció que iba a haber otro, creo, por ahí. Sí, o sea, por eso digo, está activa. Están con cositas ya. Quedamos al pendiente, exacto, de todo. Exacto. Pues nada, eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, irnos a seguir en nuestras redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Dios. Y nos fuimos. Fui al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto.